¡Aú! ¡Aú! ¡Ay, que me veo borroso! Oye, fuertes cámaras. Tenemos unas cámaras ahora inteligentes. Que si tú sales, si tú sales con... Vamos a ver, las cámaras que tenemos ahora que son profesionales 100%. Si tú vienes aquí con mala leche, no te deja, ¿sabes? Se te ve borroso así. Por eso hemos... Bienvenido, gracias por estar ahí. Son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche aquí en Canal 4. El programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones. ¿Cómo que no? Bienvenido. Ganas tenía yo ya. Y ya voy a tener ya que empezar a beber agua. Ganas tenía yo ya. Me falta el aire, Alejandro. Ganas tenía yo ya de empezar, de llegar. Porque miren, nos marchábamos de aquí el año pasado. Nos marchábamos de aquí el año pasado tristes. Sí. Nos marchábamos tristes, ¿no? Por aquello de que dejábamos pues ahí un año 2019, pues lleno de incertidumbre, ¿no? Lleno de ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ah, Oye, Alejandro, feliz año nuevo. Qué bueno. Miren, de verdad, gracias por estar ahí. Son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche. ¿Cómo que no? Todos los programas en directo de esta casa de Canal 4, gracias de verdad, porque son ustedes la audiencia exquisita de esta casa, de Canal 4. ¿Cómo que no? Y aquí estamos de vuelta. Pero miren, ustedes dirán, coño, ¿qué nos viene a contar hoy? No vengo a contarles nada que ustedes ya no sepan. No vengo a contarles nada que ustedes ya no sepan, tanto en cuanto que... lo más importante de un pueblo, lo más importante del ser humano es estar bien informado, ¿no? Para todas aquellas personas bueno, que vivamos, ¿no? Pues en una sociedad tan podrida como esta, ¿no? Podrida, absurda, corrupta. No, no, Juan, a mí me echas fuera, a mí me excluyes. Sí, tú mismo. Tú mismo. Pero miren, de verdad, nos marchábamos de aquí en el último programa, ¿no? Que fue por el año pasado, ya tú ya un año ya, ¿no? Un año que no nos vemos, ¿no? Y nos marchábamos de aquí, pues, yo creo que deberíamos de empezar de esta manera, ¿no? El programa. Miren, nos marchábamos de aquí. Oye, Alejandro, ponme la canción de la Navidad, por favor. Sí. Pon la canción de la Navidad porque vamos a hacer para que no digan. Quítala, quítala, que se acabó la Navidad, maná cabrones, que se acabó la Navidad, menos mal, menos mal, menos mal para todas aquellas personas que sabemos lo que. Para todas aquellas personas que sabemos lo que nos cuesta tener algo en el bolsillo. Y ahora con aquello de que. ¡Ay, los misioneros! No. Los pensionistas, ¿no? Entre los cuales me encuentro, ¿no? Pues miren ustedes, ¿no? Pues por aquello de la ley del copago, de que ya no puedes ir a la farmacia, que antes te cobraban unas perrillas y tal, pero ahí tenemos al gobierno de Canarias solucionando, ¿no? Aquello otra vez de que sí, que ya a partir de ahora, dentro de poco, pues que sepan ustedes, los pensionistas, que nada, que está todo solucionado, según Ángel Víctor Torres, y que nosotros los pensionistas, pues podemos ir a las farmacias a comprar, que no pagamos un duro por aquellas recetas o por aquellos medicamentos que están sujetos pues a este tipo de mira, tú, qué benevolencia, qué cosa más bonita, ¿no? El gobierno de Canarias, ¿no? Pero mire, dentro de ese margen de enhorabuena en la que estamos los pensionistas, pon la otra canción ahora, Alejandro, porque esta sí que es la que manda ahora ya para todos estos días, hasta que llegue Carnaval, 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 te quiero. La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero. Quítala, quítala, quítala. Mire, que ya estamos en carnaval, que se acaba la Navidad, no termina de acabarse la Navidad, que estamos todavía. Yo todavía me estoy comiendo el turrón de.
Yo todavía me estoy comiendo el turrón que me vino en la caja negra. Que también me vino un pata negra, ¿no? Dice, yo menos mal, coño, un pata negra. Pero era un tempranillo. Tempranillo no bebas. No te bebas nunca un tempranillo muy temprano. El tempranillo es como un tetabrí. El Don Simón, el Castillo de Bredo. Eso no te lo bebas. Bébete un clásico, coño. Un flor de chasna. Este de aquí debajo de las tirajanas, ¿no? Esos son vinos exquisitos. Esto tiene un paladar. Además, te cuesta la botella entre 9 y 12 euros. Eso es, vete siempre a comprar vinito del caro. Tú que tienes un paladar bueno. Pero tempranillo no te lo bebas porque eso es... Ah, y como te pique la boca. Mire, de verdad, gracias porque son ustedes formidables por elegir este programa. Mire, son tantas cosas, ¿no? Dejábamos la Navidad atrás y pasamos a los carnavales. Pero dentro de los carnavales, yo creo que ustedes no lo vieron. Vivimos unos momentos entre trágicos, ¿no? Entre trágicos y expectantes, ¿no? Y digamos ahí, bueno, y algunos con cagalera, ¿no? ¿Cagalera qué? Cagalera es cuando tú, por ejemplo, una cagalera es, por ejemplo, cuando tú no disuelves, cuando tú estás ahí, ¿no? Y no disuelves, pues, diferentes cosas, ¿no? Y se te van acumulando cosillas ahí, ¿no? Entonces, entra una cagalera, tío. Entonces, es como cuando tú ves las noticias, ¿no? Esto me está tirando de aquí. Y como cuando tú ves las noticias que por ejemplo, chacho, el gobierno de España, tío. A mí me gustaría hablarles, por ejemplo, no sé, porque de los verbos, ¿no? A mí me gustaría hablarles de los verbos, ¿no? En pretérito pluscuam, perfecto, ¿no? Pretérito indefinido, en pretérito... ¿Tú en qué pretérito, coño, votaste? ¿Qué coño fue lo que votaste? Que estos cabrones han hecho una rebambaramba y ahora vamos a tener, un gobierno de ministros que entre independentistas por arriba, independentistas por allá, el RS, no sé qué, el PNV. Tú imagínate un pene en V. Eso no lo vas a encontrar nunca en la vida. Un PNV. Pene en V no lo vas a encontrar nunca en la vida. Pero mire, hay una de misterios, ¿no? Hay una de misterios ahí en todo esto que... Pero bueno, España por fin tiene gobierno, ¿sabes? Tiene un gobierno. Vamos a ver, porque dentro de esa cagalera, ¿no? Dentro de esa cagalera, y estoy hablando fino, ¿no? Díganme ustedes ahora que... Oigan ustedes aquí, nada, mira tú lo que está diciendo por la tele. Hediondos, coño. Mira, una cagalera, ¿no? Hay muchísimos en que la cagalera es un poquito más amarilla. Mira el bidón. No, por aquí. Mira el bidón, por ejemplo. El bidón, el color que nos está dando es más marrón. O sea, yo lo veo marrón, pero ustedes lo ven ahí color cagalera, que no lo entiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué y por cuánto? ¿Por qué y por cuánto tenemos que vivir de esta manera, ¿no? ¡Ay, carnaval! ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? Con miedo, con esa ansiedad, ¿no? Mire, vivimos también con... En estos días, ¿no? ¿Se formará, no se formará? ¿Qué hará Pedro Sánchez, no? Ahora entre Pedro y... ¿Te acuerdas? ¡Vilma! Pedro y Pablo, ¿no? De los picapiedras, ¿no? Pues esto va a ser lo mismo, ¿no? Con un séquito que hay ahí, ¿no? Y ya estamos viendo a las cabezas, ¿no? ¿Quiénes van a ser los ministros? ¿Quiénes van a ser... falta el de justicia. Hasta última hora de esta tarde faltaba el de justicia, el de... Como tres ministros faltaban, ¿no? Pero que ya Pedro Sánchez los tiene ahí ya catalogados, los tiene ahí ya ahí, ¿no? Y ya se están viendo caras, ¿no? ¿Quién repite? ¿Quién no repite? Y tremendo, ¿no? Pero mire, dentro de lo que es la Constitución, dentro de lo que es el margen de esta sociedad española, ¿no? Digamos que este es el efecto de la democracia, ¿vale? Este es el efecto de la democracia porque siempre lo venimos contando, ¿no? Siempre lo venimos contando en diferentes programas aquí que cuando tú votas con cabeza... Sí, es en ese, cuando tú votas con cabeza, es en ese momento cuando ellos hacen los pactos que le dan la gana, ¿no? Ellos hacen los pactos que le dan la gana. Y así nos toca, pues, un gobierno revolucionario, un gobierno de ETA, un gobierno con independentistas, un gobierno con... Incluso con gente de la ETA, ¿no? Que están ahí, ¿no? Entonces, tú te pones a ver
todo. Tú te pones a analizar un poco y te marchas del país. Bueno, de hecho es que hay un periodista por ahí que dice, si gobierna este y tal, me marcho para Somalia y tal. Pues ya está preparando las maletas. El de la radio, este jodido, ¿cómo se llama? Tú me llamas y me lo cuentas. Pero bueno, tenemos gobierno. Tenemos gobierno, tenemos lo que realmente... para que te jodas. Para que te la comas con papas, ¿eh? Bueno, con patatas. Para que te las comas con patatas, pues tenemos este gobierno ahora. ¿Qué quieres que te diga? Joder. Miren. No tenemos más que ver, por ejemplo, ¿no? Veíamos hace 2 semanas, para Navidades, ¿no? Veíamos cómo los grupos de Canarias, ¿no? Nueva Canarias y Coalición Canarias, ¿no? Entre ellos estaba Pedro Quevedo y Ana Oramas, ¿no? Pues todos hemos visto el espectáculo, ¿no? Que ha montado, pues, Ana Oramas, ¿no? Pero anteriormente se reunían estos dos partidos aquí en Canarias para decirle que sí a Pedro Sánchez, no sé si era para abstenerse y tal, para que Pedro Sánchez pudiera acceder al trono, ¿no? Porque esto es como Juego de Tronos. O sea, lo que ha sucedido en España, un año sin gobierno y ahora ya tenemos un gobierno, es como la serie de Juego de Tronos, ¿no? Que todos veíamos, ¿no? Que en el primer capítulo, ya en el primer capítulo, empezaban a cortar cabezas. Entonces, ahora veremos ya próximamente, en estos días, ya veremos el primer Consejo de Ministros, ¿no? Y tú dices, por ejemplo, ¿no? Para que nos digan, coño, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, como por aquello de la libertad de expresión, ¿no? Dices tú, mira, va a haber un consejo de ministros, coño. Dentro de poco ya, el martes, el miércoles, el viernes, va a haber un consejo de ministros, ¿no? Y tú dices, y tú te quedas mirando así, dices, mira si son jocicos estos. Y son los canarios, ¿no? Dices, mira si son jocicos estos para darnos un consejo. ¿Te imaginas? Mira si son jocicos estos de ministro. Bueno, va a estar menestra de ternera, menestra de verdura, menestra de pollo con huevo, menestra de huevo con pollo, menestra de ternera, menestra de con alioli. Van a estar todos. Entonces dices tú, no, es que vamos a hacer un consejo de ministros. Consejo. Miren, a veces, y lo digo en serio, porque yo prácticamente, esto es un programa de humor, ustedes saben que yo siempre lo digo en serio, ¿no? Los pueblos tienen lo que se merecen, ¿no? Porque ustedes son unos taitas. O sea, fíjate ya, si estoy empezando el año diciéndote ya lo que eres. Eres un taita, eres un simplón, eres un sanaca. ¿Por qué? Porque tenemos lo que nos merecemos, coño. Tenemos lo que nos merecemos. Les estaba hablando de Ana Oramas y de Pedro Quevedo, ¿no? Tú imagínate, ¿no? Cuando se reúne, ¿no? La cúpula, ¿no? Los varones, ¿no? Nada, no hay varones en Coalición Canaria. No hay varones en Nueva Canaria. No, que va. Los hay en el Partido Socialista y los hay en el PP, imagínate, ¿no? Los varones. Le llaman los varones. Mira. Imagínate, ¿no? A Pedro Quevedo sentado al lado de allí, ¿no? De un diputado ahí, ¿no? En la Cámara. En el Palacio ahí de los Congresos y tal, en el Palacio ahí y tal. Y se levanta Ana Oramas. O sea, Pedro Quevedo, vemos, ¿no? Como todos le da la manita a Pedro Sánchez, ¿no? Oye, mira que yo no tengo culpa de lo que dijo Ana Oramas y tal. Hizo así a Pedro Sánchez. Así somos los canarios. Y entonces Ana Oramas no pasa por delante de Pedro Sánchez después de haber... de haber hecho su discurso y tal, no, le votamos que no, porque no, cuando tenía que haber dicho, nos abstenemos, ¿no? Pero claro, ahora la quieren, digamos que la quieren los varones de Coalición Canaria, la quieren, sí, porque la tachan de traidora, ¿no? Eres una traidora, ¿no? Los del partido, ¿no? Están todos los, a ver si nos llama alguien de Coalición Canaria, coño, porque hay algunos que están y hemos visto también las redes sociales, ¿no? Las redes sociales arde por lo que ella hizo, ¿no? Pero también arde de valor porque tiene dos ovarios esa mujer. Siempre lo hemos dicho aquí en este programa, ¿no? Que Ana Oramas tiene dos ovarios. No sabemos dónde. No sabemos dónde están los ovarios. Porque no vamos a estar ahí, no vamos a estar ahí indagando ahí, ni vamos a estar, ¿sabes? Pero sí, ¿verdad? Que yo todo este tiempo,
después de ver la cara de Pedro Quevedo, después de ver la cara de Pedro Sánchez, después de ver la cara de mucha gente de los de Coalición Canaria, de ver la cara de los varones de Coalición Canaria y de ver la cara de los de Nueva Canarias, ¿no? Y tú ves la cara de todos estos varones, cabrones, y dices tú, ¿Anaora más también no ha utilizado la violencia de género? ¿No es esto violencia de género contra los varones de Coalición Canaria? ¿No es esto también violencia de género? No, Juan. Estamos hablando de ovarios. Dos. No. ¿No es esto violencia de género que pueda estar? Digo, oye, es una pregunta que yo me hago. ¿No podría estar catalogado esto también dentro de la suciedad con la que juegan los políticos en sus partidos? Esas traiciones, ¿no? Eso es un chaquetero, eso es un tránsfuga. Eso es un tránsfuga. O sea, dentro de este mundo del transfugismo y de los chaqueteros y de las traiciones y tal, ahora los varones le dicen, ah, no, ahora tú eres una traidora y tal. Hay otros que la defienden, ¿no? Diciendo, ya, los ovarios, tío, y tal. Pero nosotros aquí preguntamos, a ver si lo llaman Anaorama. Yo creo que es violencia de género contra los varones de Coalición Canaria. Porque miren, también salía publicado en alguna revista, ¿no? Que lo hemos visto también por ahí, la carita, ¿no? La cara de por ejemplo, de entre aquellos, ¿no? Que critican, que la tachan de traidora a Anaorama por votar que no a que se formara un gobierno cuando tenía que abstenerse. Pues miren, veíamos la cara de diferentes personas, ¿no? Algunos hablando mal de Anaorama y otros hablando bien de Anaorama. Pero miren, dentro de esas personas que hablaban mal, supuestamente, de los ovarios de Anaorama, era Héctor Suárez, ¿no? Héctor Suárez es el alcalde actual de la ciudad de Telde, ¿no? Que no va a estar sino, bueno, yo creo que le quedan 8 meses. A Héctor Suárez, pues sí, son 2 años Coalición Canaria y 2 años Nueva Canarias, ¿no? Bah, esos partidos que ustedes forman, porque a través de... Ustedes no. Esos partidos de los cuales ustedes los taitas hacen que se formen los pactos. Entonces, Héctor Suárez decía, no, no estoy de acuerdo con lo que hizo Anaorama. Ahora tendrá Coalición Canaria que tomar medidas. Y uno, ¿no? Que se pone a mirar un poco la hemeroteca de donde viene Héctor Suárez, el alcalde de Telde, ¿no? Actual alcalde de Telde, ¿no? Coño, Héctor Suárez, lo único que queda de Coalición Canaria por ahí, ¿no? Yo creo que lo único que queda, a ver si nos llama esta noche, dentro de ese ratito que le damos para que nos llame, 3 minutos, para que nos cuente, ¿no? Oye, no, Juan, que yo dije esto porque tal, que cual, porque mire, parece ser que a Héctor Suárez le sentó mal que a Anaorama dijera que no para investir a Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, y uno dice, pero mi niño chiquitito, Héctor, mi niño chiquitito, que tú vienes de Nueva Canaria, tú eres un tránsfuga también, tú eres un tránsfuga, que te calles a la boca, coño. A veces tenemos otro plano más corto, Alejandro. A veces los políticos cállate, coño. Gracias, Alejandro. Héctor, cállate, coño, no digas nada de Anaorama. Que ya sabemos de dónde vienes tú. Tú vienes de Nueva Canaria. Vienes de hacer tránsfuga de Nueva Canaria. ¿Qué pasaste? Es como nosotros nombrar aquí ahora. Mira que no lo nombramos hace un montón de tiempo. A Juan Bartel. Juan Bartel, ese concejal del Ayuntamiento de Telde, por Coalición Canaria también, como la copa de un pino, o sea, Juan Bartel. Pero tú imagínate que ahora Juan Bartel diga de Héctor Suárez, que es su alcalde, ¿no? Mira que yo sabía que este nos iba a traicionar y tal. Si tú, chacho. Juan Bartel, que viene acumulando, viene acumulando chaquetas, ¿no? Viene acumulando chaquetas de diferentes partidos, ¿no? Porque Juan Bartel es otra cosa, ¿no? No quisiera yo ponerle el nombre para que no lo digan que yo tal, ¿no? Es un acumulador de chaquetas, ¿no? Es lo mismo que otros diferentes políticos, ¿no? Pues tú imagínate, ¿no? Que Héctor Suárez va y se da Anaorama, no me gusta decirte, pero cállate, coño, no digas nada, que tú vienes de Nueva Canarias y has hecho 40.000... disparates en el mundo de la política y que no digas nada, que desde este programa te decimos que si quieres llamar ahora tienes 3 minutos para que nos llames, si no, no digas más nada. Mire, tenemos que contar un montón de cosas y dentro de ellas, dame el otro plano, Álvaro, perdón, Alejandro, mire, yo en nombre de todos los compañeros de esta casa, en serio, en nombre de todos los compañeros de esta casa,
gracias por estar ahí, por esos programas en directo y tal, pero yo personalmente he cogido las cartas de Juan, el brujo, Juan Santana también, de Llaman Ya, ese gran profesional con el que todos ustedes hablan. Y mire, yo he cogido las cartas de Juan, ¿no? Porque yo les auguro a todos ustedes un mundo, un año, Tú me llamas y me dices, no, yo Juan, yo elegí la del centro, cogí la del lado, cogí la de acá, cogí la de allá. Pero mire, yo durante este año, da igual que se forme gobierno o no se forme gobierno, pero yo las cartas, mire, y no estoy viendo la que voy a coger, pero mire, yo dentro del mundo así de esto, de la... Ya está, era la que yo quería. Juan, mi niño, estoy aquí. Se me cayó una carta. Pero mire, dentro del mundo de la brujería, del santerismo y todas estas cositas así de... Sin ánimo de... Pero sí es verdad que ustedes van a tener un año, ¡buah! Por lo que estoy viendo aquí, ustedes van a tener un año fatal, fatal. Ustedes van a tener un año, como decimos nosotros, un año de mierda. Sí, coño, Juan, tú eres un malcriado. Sí. Ustedes van a tener un año del carajo, un año... de porquería. Ustedes van a tener un año de o sea, y yo, entre los cuales me encuentro, vamos a tener un año lleno de basura, lleno de corrupción, lleno de bah, por lo que me sale aquí en las cartas, madre mía, no se lo voy a enseñar para que no digan que yo, ¡fua! Miren, Juan, yo man, ya, lo siento, te voy a quitar el trabajito, mi niño, mira, ya, pero este pueblo, yo, este pueblo, por lo que me sale aquí, este pueblo, lo de Sanaca no lo van a perder este año, así que muchos carnavales, ojalá, otra vez, ojalá que los carnavales que van a venir ahora sean para ustedes el reflejo, sean para ustedes el reflejo de un futuro tranquilizador, de un año de gobierno tranquilito, así, mire. ¿No lo vieron? Rápidamente, ¿no lo vieron? En Tenerife, una niña pequeña en una cornisa. ¿Tenemos el vídeo, Alejandro? En una cornisa y nos llama la atención, ¿no? Porque parece ser que... nos llama la atención. Desde que puedas, ponemos el vídeo, Alejandro. Ahí está. Que yo, lo han publicado todas las televisiones, ha salido en las redes sociales, lo han multiplicado. Es un vídeo que se ha hecho viral. Vemos a la niña otra vez a una altura prácticamente de unos 7 o 8 metros, caminando por esa cornisa de apenas 30 centímetros. ¿Dónde parece ser que es habitual que haga esto, ¿no? O sea. Vale, perfecto, gracias Alejandro. Todos hemos visto a lo largo de todos estos días, ¿no?, que diferentes televisiones, incluso las televisiones nacionales, pues se han hecho eco de esta noticia, ¿no? Esto sucedía en Tenerife, en Adeje, ¿no? El edificio, la niña es extranjera, sus padres también son extranjeros, pero quien graba, por lo visto, quien graba, eso fue grabado el sábado en Navidad, ¿no? Eso fue grabado el sábado desde un hotel que hay frente, ¿no? Y entonces, claro, quieren llegar a pensar de que ese vídeo, en vez de mandárselo a la policía, pues se sube a las redes sociales, ¿no? Es el domingo, cuando eso fue subido el sábado, es cuando el domingo se disparan todas las alarmas en ese sentido, y es el lunes cuando la policía actúa, que creemos que sea así, ¿no? Pero nos llama muchísimo la atención que hay una noticia por ahí que están buscando a ver quién fue el que publicó el vídeo, pero vamos a ver. A ver quién fue el que publicó el vídeo. Que no hace falta. Que no hace falta buscar a quien publicara el vídeo. Vete a buscar a los padres. Que le pongan una reja a todo ese edificio. Una deja ahí para que los niños no hagan eso. Además, miren, yo le voy a decir una cosa muy importante. Si esa niña patea ya esas verticales de esa manera, la quiero conmigo en los barrancos. ¿Sabes qué te digo? Yo que estoy fijo por ahí en las verticales así mirando. Eso es una maravilla, ¿sabes? Los que amamos las verticales, ¿no? Los que. La primera que a veces sales con.
con gente, ¿no? Que le entran un penicardio de esto, un chochocardio de esto, ¿tá? Una cosita así, ¿tá? ¿No? ¿Cómo es una cosa así? Una ansiedad. Pero yo amo la vertical. Yo particularmente amo la vertical, ¿no? Y siempre estoy en los riscos, tirado, ¿verdad? Tirado no. Siempre estoy por los riscos y tal, para acá, para allá. Amo el barranco. Entonces, si esta niña cuando tenga 18 años sea adulta y tal, la quiero conmigo en los barrancos. De esta manera, así. Miren, más cosillas. Vamos a intentar de solucionar un problemilla, porque veíamos que en estos días, ¿no?, siguen llegando las pateras a todas las pateras. Siguen llegando, ¿no?, los migrantes. Siguen llegando, pues, salen de sus países, ¿no?, de abajo. Y, madre mía, no lo vieron ustedes también, porque queremos hacer ahora un pequeño, sí, parece ser que en estos días robaban en la gasolinera de Las Remudas, ¿no?, una gasolinera que hay en Las Remudas, en Telde, ¿no?, la que está prácticamente en la orilla de la pista, ¿no?, y el atracador, pues, para que tú lo veas, ¿no?, que te lo voy a decir yo ahora, que salía también en la prensa, ¿no?, se llevaba, aparte de un montón de cartones, de cosas y cositas y tal, se llevaba un montón de cajas de preservativos, dices tú, de todas las medidas. XXL, XLI, XLIM, o sea, todas las tallas, se llevó todos los preservativos que había. Y tú dices, chacho, cuando vayas a robar una gasolinera, jodido, cuando vayas a robar una gasolinera, que no te estamos invitando a que vayas a robar gasolineras, coño, pero cuando vayas a robar en un bazar de una gasolinera, no te lleves los preservativos, tío. Roba gasolina, coño, que ya bastante cara nos la están poniendo los coches. O gasoil, roba gasoil. ¿Para qué te llevo los preservativos? ¿A quién se los vas a vender? ¿Los vas a usar tú? Un señor que por lo visto tiene, no sé si 56 años, y tú, pero vamos a ver, un señor ya con 56 años, tú te pones a hacer así, uno, ¿no? Uno que yo conozco, se pone a hacer un baremo y te dice, 50, 52, 54, 56, y todo va en decadencia, ¿sabes? Entonces, ¿para qué coño te llevo los preservativos? A ver si nos llama, coño. Que este también es el programa de. Igual quiere hacer una publicidad y le ayudamos a través de este programa a vender esos preservativos. Pero que estén catalogados, no vayan a decir que. Están agujerados, Juan. Estás loco. Mire. Vamos a hacer una cosa. Hay una señora que nos va a llamar ahora en directo. Yo creo que tiene que estar preparada ahí en directo. Primero, vamos a contarles el caso, ¿no? Y luego la escuchamos a ellas, porque está así de esta manera, ¿no? Vamos a intentar que en 5 minutos resolver, ¿no? O por lo menos que ella entre y nos diga lo que está pasando en una calle aquí debajo, en Ingenio. Porque parece ser que ni la policía le hace caso, los vecinos de la zona, de la zona donde ella tiene su solar, pues parece ser que cogen la caca de los perros y la tiran dentro del solar, ¿no? Entonces, tenemos una fotografía y un vídeo, pero también es verdad que tenemos que queremos que nos llames al 928, Pepa, al 928-68-2342. Alejandro, desde que tengas la llamada, me la pasas y, si no te importa, ponemos el vídeo un poquito, por lo menos hasta que se oiga, porque después lo hemos estado escuchando y ya hace muchísimo viento. Y tenemos que poner nada más que un minuto del vídeo, desde que lo tengas, Alejandro, y también seguidamente la foto, ¿vale? Todo esto sucede en Ingenio, y parece ser que esta señora ha estado, pues, yendo al ayuntamiento de Ingenio, hablando con la policía local le dice que ponga cámaras de vigilancia, y vamos a ver, no se pueden poner cámaras de vigilancia en la calle, en la vía pública, sin una licencia, ¿no? Sin embargo, la policía local de Ingenio parece ser que le dice a esta señora que ponga cámaras de vigilancia para ver quién es el que le está tirando la basura dentro del solar, ¿no? Y si crees que, Alejandro, ¿podemos el vídeo o alguna foto? ¿O tenemos la llamada?
Vale, vuelvo a hablar otra vez. Vale, perfecto. Tenemos la llamada, me dice Alejandro. Desde que quiera pasas la llamada. Sí, buenas noches, Juan. ¿Me estás hablando, Alejandro? No te oigo. Bien, pásanos la Buenas llamada, noches. aunque sea por los altavoces. Venga. Pepa, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Pepa, buenas noches. Hola. Hola. Hola, Pepa, buenas noches. Estamos en directo. Hola. ¿Qué es lo que Muy está bien. pasando en tu zona, en ese solar? Bueno, buenas noches a todos y bueno, gracias a tu programa para poder ayudarme a nivel de televisión. A ver si el Ayuntamiento de Ingenio pues toma referencia a todo lo que voy a exponer. Sí, pero Mira, yo tengo una casa cuéntanos, en la cuéntanos. calle, vale, yo tengo una casa en la calle Tarifa número 34, Andrés de la Nuez, donde desde el 2017 me están echando lo que es los excrementos de los perritos, pues me lo están echando en el interior de mi terreno vallado. Es más, las aceras me dejan defecaciones de los perros. Pero solamente mi tramo de acera. Yo todo esto lo he expuesto en el Ayuntamiento de Ingenio desde el 2017. Conocen perfectamente mi situación a nivel de escritos y demás. He llamado a la policía, la cual esto me decía que hasta que el Ayuntamiento no activara un protocolo, no podían hacer nada. Ya el ayuntamiento con el papel que yo te mandé, pues avisó a la policía y el día 30 llamo a la policía Mira. y le comento lo que me está pasando. El policía me dice que él no puede hacer nada. Mi terreno es privado, no es público y entonces yo tendría que poner una cámara en mi interior de mi terreno. Bien. ¿Cuál Y es mi sorpresa? Que hoy justamente el vídeo que te he mandado. sí. Pues he llegado a la acera y me he encontrado con todas estas defecaciones aquí en la acera. Y tú Llamo. has ido a hablar, perdona Pepa, has ido a hablar con la policía local en este caso, ¿no? Justamente hoy he llamado a la Policía Municipal de Ingenio, exponiéndole mi caso, porque incluso es que la conocen. Y te puedo decir que me pasé una hora esperando por la Municipal de Ingenio y en ningún momento vino a la calle para ver con sus ojos lo que me estaba pasando. Digamos que te piden en su momento que pongas cámara de vigilancia. Y ellos saben perfectamente, por lo menos el ayuntamiento, los técnicos y la policía municipal saben que tú no puedes poner una cámara de vigilancia sin tener una licencia en la vía pública. Claro, lo que me dicen ellos, Juan, es que tengo que poner una cámara en el interior de mi espacio privado. Pero estamos hablando de que el Ayuntamiento de Ingenio tiene una normativa vigente donde sanciona a las personas las cuales hacen estas cosas con sus mascotas. Entonces, yo en todos mis escritos lo que le he pedido al Ayuntamiento que active un protocolo de vigilancia en estas calles. Como bien tú ves en las demás fotos, hay garrafas en los frontis. Hay un tramo aquí de calle donde se produce estas malas mañas de estar con sus animales, con sus mascotas, y no, ya no son los animales en sí, son las personas los que están cometiendo estas faltas. Pepa, ¿qué crees que podamos hacer nosotros a través de este programa? Porque Bueno. la verdad es que simplemente lo hacemos público y intentamos de que esto no suceda, porque la verdad es que son malas prácticas de los vecinos que están en la zona. Exactamente, mira, yo es una casa de mis abuelos, yo, como tú bien sabes, yo vivo en Valsequillo, pero tiro mucho para Ingenio. Sí.
Yo lo que he podido hacer por medio de tu comunicación para que sea un poquito más visible es que los ayuntamientos que tengan normativas sancionadoras a las personas que pasean sus perros y no recogen los excrementos, es que tienen que activar protocolos, protocolos de vigilancia y protocolos de medios. La única papelera para recoger excrementos en la zona es el avenida del colesterol en dirección al Museo de Piedra. Entonces, los medios los tienen que poner ellos. Yo ya te digo, hoy llamé a la policía municipal una hora esperando y ni siquiera vinieron. Yo tengo la casa en venta, Juan, y tengo que ir una hora antes para limpiar los excrementos porque me da esta vergüenza. Entonces, yo lo que pido, que el ayuntamiento tome medidas, que sea del 2017, Epa, con este problema. ¿Esto sucede solo en esa zona donde está precisamente ese solar? ¿O te has enterado si sucede en la otra calle de al lado, un poco más arriba, un poco más allá? No, yo fíjate que me he revisado las aceras, Juan. ¿Sí? Y donde prácticamente están los excrementos es en mi acera. No sé si es porque ven que es una casa antigua, un vallado antiguo, y le da igual a la gente. Sí es verdad que a mí, por ejemplo, el terreno está vallado y lo que es los excrementos de los animales, alguien me lo echa también en el interior. Alguien los coge y los tira adentro, ¿no? Exactamente. Pues, Pepa, intentamos de que ojalá se solucione y que el ayuntamiento pues tome medidas. Yo creo que deberías de hacer más presión, ¿sabes? De hacer más presión, de todas maneras, que sepas que estamos aquí para, no sé, para seguir publicando pues tu caso. Pepa, ¿qué le pides al Ayuntamiento de Ingenio? Que actúe, ¿no? Exacto, que ya que tienen normativas, que los ayuntamientos no pueden tener normativas y después no hacer nada por el pueblo. En este caso, por mí, exactamente. Estamos hablando que yo tengo escrito desde el 2018 y anterior, verbalmente, hablando con las personas que llevan esto, yo estaba diciendo, es decir, que han omitido. Es tremendo. Y más, tú has visto en una foto cercana, has visto un contenedor. Sí. Que lo que es el suelo ni siquiera lo limpian. Sí, sí, sí. Que tú tienes las fotos también en tu... En el móvil, sí, es tremendo, sí. Pepa. De verdad que es tremendo. Se nos acorta el tiempo porque tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria, pero ojalá que a través de este medio de comunicación pues intenten un poco de solucionar ese problema que tiene, Pepa. Pues muchas gracias a ti, Juan, y muchas gracias al programa por lo menos tener la ayuda de comunicarlo. Bien. Y que si cualquier vecino de Ingenio de estas calles ven esto, que por favor lo comuniquen, que es muy triste que te estén haciendo esto. Muy bien, Pepa. Esperamos que a lo largo de como estamos en año nuevo, estamos empezando el año, sí. Ojalá se solucionen tus problemas, de verdad. Gracias, ¿eh? Espero, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues un poco gente, ¿no? Gente que tiene mascotas, que descaradamente pues cogen esos excrementos y tal y se los tiran a esta mujer en el solar. Miren, tremendo. ¿Qué tiempo nos queda, Alejandro? No nos queda nada. No me queda ni un minuto para decir una cosita que quiero decir aquí. Bueno, la fiscalía de no sé qué, de medio ambiente, cita a la heredad de Agua de Aruca por aquello del incendio grandísimo en Gran Canaria, que alguien tiene que pagar por todo esto, y parece ser que entre ellos está la heredad de Agua de Aruca, Endesa, y miren, y a la vuelta, vamos a echarnos una meailla, pero vayan pensando ya que a la vuelta tengo... Oye, ¿podemos poner los dos rombos después, Alejandro? ¿Dos rombos rojos? ¿No? Quiero hablar de sexo, vamos a hablar de sexo, luego después, de la meailla. Vamos a hablar de sexo, a ver qué opinan ustedes, ¿no? Pero venimos enseguida, vamos a una meailla. ¡Aú!